llamamos Zona B, al principio servía como una cerca, luego como una instalación de investigación para los dinosaurios. No reparamos en gastos. No quería meter todos los huevos en una misma incubadora, ¿eh, John? Así es. Desde luego, es un modo de verlo. ¿Y qué otro modo hay, John? También es por la diversidad del entorno. Es decir, no estaban seguros de que pudieran sobrevivir en Isla Nublar. Los mejores estudios de Darwin fueron los de las especies que estudió en las Islas Galápagos, aisladas. También nos permite trabajar de una forma privada. Y un posible rescate estaría aproximadamente a miles de kilómetros. Siempre dice cosas negativas, Dr. Malcolm. Centrémonos en lo que tenemos que hacer, Cabot. Sí, señor Hammond. Creo que necesitaremos una nueva base de operaciones, un puesto de avanzada de guardias y tal vez un centro de visitas. Sería un buen cuartel general. ¿Ustedes dos sabían algo de esta isla? Claro que no. Tenemos tan poca visibilidad de esto como usted, Dr. Malcolm. Tal vez nuestros cerebros inferiores no pueden soportar el caos. La incertidumbre puede ser una luz que guía. El caos tiene que ver con lo inesperado. Para eso estoy aquí. Yo estoy aquí por los dinosaurios. Y por la encantadora doctora Sattler, si no me equivoco. Eso no es asunto tuyo. ¿Qué tal, mis queridos raptores? Estamos de vuelta en... Estamos de regreso en Jurassic Park. Y... acabo de grabar el anterior video, ahora sí lo estoy grabando de recorrido, y quiero que me dejen en los comentarios nombres que les pueda poner a los dinosaurios. Bueno, ahora sí vamos a comenzar, y hoy toca la misión 3, recuperación de las instalaciones. Lo que tenemos que hacer es construir y conectar un puesto avanzado de guardias, construir y conectar un centro de visitas. Bueno, pues lo básico, lo que necesitamos para pasarnos la isla. Pero como saben que yo soy maniático, quiero que quede centrado. ¿Y quedó centrado? No, ahora que estoy viendo esto. Miren, el dinero me da igual porque siempre está subiendo, aunque nosotros no tengamos ingresos aquí. Aparte, no es un parque en el que van a venir a visitar. El dinero da igual porque siempre está subiendo. Perfecto. Y una central de energía. Esto está fino. Bueno, que aunque es un parque que no la visité, bueno, ni siquiera es parque, quiero que quede bien. Sí, caminos. Tenemos que probar nuestra contramedida de reproducción en la población de dinosaurios de Isla Sorna. Muy bien, Ellie. Identifiqué a un grupo adecuado de dinosaurios. Vamos a aislarlos del resto para realizar las pruebas. Ya casi acá. Espérense, ese no necesita energía, ¿verdad? Pues no. Bien, está hecho.
Ahora vamos a separar al grupo de estegosaurios de los demás dinosaurios. Sí, para eso yo creo que voy a contratar a otro equipo. Pues bueno, me tardé mucho en lo de arreglar eso para que quedara bien, pero pues ya quedó. Mejor yo no me meto en dudas. Para mí está bien. Sí, para mí está bien. Bueno, pues vamos a separar los dinosaurios. Para mí está bien, para mí está bien, para mí está más chueco que nada. Aún así no quedó tan mal, aunque quedó chueco de como lo quería. Y además no vamos a volver a esta isla. Entonces, de hecho no podemos volver a esta isla. Por cierto, me hace gracia que digan que esta isla Sorna es grande. Porque de grande no tiene nada. Más grande isla Matanceros. Bueno, que también no da tanta pena como Isla Pena. No. Estás dormido, a ver qué me haces. Otro, solo falta uno. Ahora, se supone que tenemos que separar a los dinosaurios, entonces... vamos a poner un cercado. De hecho, vamos a acercar todo esto. Bosque. Agua. Y bueno, vamos a traer a los dinosaurios. Activo recolectado. Recolección de activo necesario. Transporte de activo. Ahora vamos a poner una puerta para cuando el equipo de guardias necesiten precise entrar por aquí. Activo en el aire. Vamos a quitar un poco de bosque porque si no, no van a poder entrar los jeeps. Se completó la entrega. Perfecto. Dije, perfecto. Dije, ¿dónde está? Ya lo hicimos, separar el grupo de los estegosaurios de los demás dinosaurios. Estamos administrando la contramedida a través de los alimentadores. Es un gran avance respecto al método de inyección previo. Y el señor Hammond quiere asegurarse de que funciona. Observaremos a los dinosaurios afectados hasta que podamos confirmar la eficacia del tratamiento. Si esto funciona, no tendremos que sedar tanto a los dinosaurios. Eso también ayudará a calmar su ansiedad.
Un animal prehistórico debe sentirse bastante confundido cuando lo persigue un vehículo. ¿Qué punto de referencia podría tener? Nunca lo había pensado de esa forma. Nos tienen tanto miedo como nosotros a ellos. Sí, si yo tuviera miedo. El miedo es un instinto de supervivencia, Cabot. Sin él, ningún animal viviría mucho. Ah, entonces yo viviré eternamente. Y eso es cierto. El miedo es lo que nos ha ayudado a evolucionar. Pues bueno, espera. Un minuto. Vale, pues vamos a decorar. Bueno, ahora que tenemos tiempo para comentar, porque parece ser que el tiempo se detuvo, no sé por qué. Ni idea, yo creo que hay que esperar que todos coman. La teoría del caos me parece una teoría muy acertada. Aunque el doctor Ian Malcolm es muy negativo, es muy cierta la teoría del caos. O sea, piénsenlo. El universo de repente no existía y de repente existió y creó una reacción en cadena, la cual hace que todo esto sea posible. Eso es caos y era totalmente impredecible hace unos años cuando apenas el universo se creó, de que alguien, es más, era imposible predecir que yo iba a estar aquí grabando este video o que tú ibas a estar viendo este video. Era imposible, pero ya saben, caos. Pero como dijo el doctor Ian Malcolm, hay cosas que se pueden predecir porque suceden constantemente. Cosas lógicas, cosas obvias. Me parece una teoría bastante acertada, de hecho. De hecho, eso de que dicen Jurassic Park de... Me gané una pregunta, ¿por qué no prosigue el tiempo? 47 segundos se congeló. Dispensar ahora, vale, ¿qué les decía? Eso de que una mariposa bate sus alas en Pekín, y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. O sea, de alguna forma influye. Eso es a lo que se refiere. No importa la lejanía, no importa que tenga que ver una mariposa, de alguna forma influye. Así como las decisiones que tomamos diariamente influyen de alguna forma en el mundo. El hecho de que nosotros tomemos una decisión cambia el mundo como no se lo imaginan. Eso es caos. Bueno, ya casi está esto. 3, 2, 1. Ahora hay que observar a los dinosaurios y buscar cambios en su conducta. Las pruebas fotográficas deberían bastar. Haré una lista. Más fotografías. Bueno, ya saben qué tenemos que hacer. Israel, ¿qué hiciste en tu cuarentena? Tomar fotografías de dinosaurios. Eso es lo que voy a hacer. Al señor Hammond le va a encantar esta foto. Algo no está bien. Eso es quedarse corto. ¿Qué quieres decir? Estos animales no están respondiendo como los de Isla Nublar. No he visto a ningún dinosaurio con síntomas. Una cosa no quita la otra, doctor Grant. Creo que el doctor Malcolm... Ian, por favor.
Creo que el doctor Malcolm está en lo cierto. Pero tenemos que asegurarnos. En su estado actual, los dinosaurios no están comiendo ni bebiendo. Tenemos que identificar el problema. Paso uno, ralentizarlos. Dispárele un dardo sedante. Bueno, yo creo que con uno no va a bastar, ¿eh? Pero si lo que quieres es que duerman los dinosaurios, pues está bien. Uno dormido. Y lo más gracioso es que se meten al bosque. Bueno, gracioso no tiene nada para mí. ¡No! Aviso. ¡Hijo de tu madre! De guardias bajo ataque. Pues estás dormido. Ni se te ocurra. ¡Ah! ¡Ay, hijos de su madre! Esta palmera en medio no puedo ver. No te ves. Dormido. Por favor, no te muevas. Pues jugar tanto tiempo fuera no me ha servido por lo visto. Las pruebas de estos dinosaurios están dando resultados absurdos. Parece que los manipularon. ¿Tiene alguna teoría? Tengo muchas. ¿Cuál es la más probable? Hammond nos dijo que otra empresa estaba intentando robar la investigación de InGen. Biosyn. Compraron a Nedry. John cree que la avaricia de Nedry y el dinero de Biosyn fueron el desencadenante de lo que nos pasó la primera vez. ¿Y creen que lo están haciendo de nuevo? O que quizás nunca dejaron de hacerlo. Vaya. Luchemos contra esto. Después sabremos a quién culpar. Hay que investigar y utilizar un secuenciador de ADN para neutralizar los efectos del genoma defectuoso. La ciencia tiene que estar en lo correcto. O los dinosaurios estarán mal. Dr. Grant, mientras nosotros sigamos interfiriendo, los dinosaurios siempre estarán mal. Eso es cierto. No son dinosaurios al 100%. ¿Y qué hace este auto aquí? Pues tenemos que investigar eso. ¿Qué era? Ah, esto. Es el secuenciador de ADN. Es para lo de los dinosaurios, para que me entiendan. Para que no pase esto. De que están alterados. Que bueno, alterados siempre van a estar, ¿eh? Y ya que estamos, puedo aprovechar para ponerme maniático y acomodar esto en el centro. A esperar para después poder poner otra cosa e investigar. Suscríbete. No, en serio, suscríbete. Y dale a like. Y comenta. Y comparte. Y suscríbete. Pues listo. Perfect. Desarrollamos una solución inyectable vía dardos para los síntomas. Sin embargo, las causas se encuentran justo en la base de estos dinosaurios, en su ADN. Necesitaremos un genoma recompilado y nuevas incubaciones. Ay, no tenía que haber uno aquí en medio. Ay, no. Two. Thank you.
Don, ya saben, don es hecho. Pues perfecto. Perfecto, lo hemos conseguido otra vez. Oí que tenemos buenas noticias. Estamos listos para incubar nuevos dinosaurios. John, nunca hemos estado listos para resucitar a los dinosaurios. Tenga un poco más de fe, doctor Malcolm, y pronto lo estaremos. El caos no necesita la fe. Bueno, perfecto. Esta es la misión 4, que ya saben, será en el próximo capítulo, pero todavía no se me vayan. No se vayan, porque tengo que decirles algo muy importante. Y es, dale like, comparte y suscríbete. Y sígueme en Instagram, que te lo dejo en la descripción. Y bueno, ya nada más que decir, así si quieres, ya puedes irte. Bueno, y nos vemos en el próximo capítulo, espero les haya gustado. Y bueno, ya saben lo que ya les dije. Hasta luego, mis queridos raptores. Ya está, ¿no? ¿Volvimos al negocio de los dinosaurios? Yo lo llamo paleoconservación. Pero sí, joven Cabot, volvimos. Y todo comienza con los huevos. Doctor Grant, vas a hacer historia literalmente. Historia con dientes, garras y propensión a la agresividad. Estoy listo, John. Empezaremos por construir y conectar algunos criaderos.